vienes? Colombia. Oh, mira, mira, este es el invento de él. Dice que le quitó esto a su esposa. ¡Órale! ¡Me he escogido! ¡Me he escogido! Tenemos a Wilmar que anda paseando nada más. Dice que él no sabía que lo iban a traer a trabajar, que él venía dispuesto a tomarse su break. Edgar, ¿listo para el viaje? Yeah. Ok, vamos a ver cómo se mira todo alrededor. All right, Kevin, dale. Tenemos aquí al grupo de los Chipegua. Los buinones. Los buinones, los más buenones, los más buenones. Hey. Yo, anda tirando Spiritual Barrio. Y trae Abraham. Aquí vengo con Edgar. Vamos a pasar un área donde hay arroz salvaje, le llaman wild rice. Muy bonita. Tenemos aquí al hijo de Bear Grylls. Hey, what's going on? I'm waiting for a next program. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque soy latino, Bear Grylls. El oso Grylls. Oso Grizzly, soy el latino Oso Grizzly y pues su programa, espérenlo muy pronto que ya va a salir. Muy bien. ¿Y quién es? Oye, y el que vaya. Vamos con los camarógrafos, vamos a los hoteles, pero después vamos a los campos. Oye, y traes al oso Yogi enfrente. Se parece al oso Yogi con la gorra. Ok, vamos a pasar con todo porque si. Pasamos una roca que la pasamos por encima. No, tengan cuidado. Oh, y acá tenemos a Changing Han. Ok, estamos llegando al segundo portage. Segundo portage, ¿verdad, Edgar? Sí, claro, aquí estamos, ya saben. Y Edgar es el pro, él es el que agarra todo. So, como ven, esta es nuestra casa, ¿verdad, Edgar? Así es. Ya estamos llegando a nuestro home, sweet home. That's where we're gonna be. Ahí podemos ver a Humberto y Kevin, desesperados por llegar. Vemos aquí a el oso Yogi y a Bear Grylls.
Los dos son oso, uno es el oso Yogi y el otro es el oso Grill. Este, ya estamos llegando. Una que otra piedra, pero no hay pex. And this is our home. ¿Qué se siente estar en casa, niños? Oh. It feels good. We've done it. We've done it. Tiene alrededor de media hora que acabamos de llegar y miren lo que ya hicimos. Aquí tenemos a Edgar buscando algunas cosas. Acá están poniendo la casa. Esta es la de Edgar y acá está la de Christian. Son sus penthouse. Están ahí los muchachos trabajando. Duro todos como un solo. Estamos contra el reloj. Se supone que va a llegar una tormenta en unas 2 horas, algo así. Así que tenemos que tener todo listo. El fire is ready. Our canoes are there. So tenemos básicamente todo. Muy bonito view. Praise God for that. Y nuestro campo de buscar de cacería. ¿Sale? Entonces lo dejamos. Hasta en unos minutos, un tiempo más. Gracias, Dios la bendiga. Alright, Paul, what do you think? I think we have a campsite, man, that's good. Alright, this is the campsite. It's like you are under the sea. Alright, better grills. Yogi the bear. The Asian. Ni hao. Okay. Aquí andamos buscando chipmunks o lo que sea. Venados. Todos. Tenemos a todo el grupo. Estamos en medio de la selva. Y vamos bien. Edgar nos va a ir liderando. ¿Estás bien? Derecho. ¿Qué haces, Humberto? ¿Guisado? La carne de venado en salsa verde. Un arrocito. Creo que el que venden en los nachos. ¿Qué traes tú a la comida, tío? ¿Súper rica qué es? ¿Carne de qué? Venado correteado en México. Hey, muy bien. How was the food, Milan? Hot. Hot and delicious. Coffee and food. Well, this is different. Esto lo puse como tipo ejemplo. Sí, nomás. Take my plate. Sit with the guys. Hey, Ruthenberg, how was the food? Oh, it was awesome. Good, what you got? Chickmunk, rattlesnake? It was wonderful. It was wonderful. That's the chef. Bueno, esta es la conclusión del primer día. Un día muy bonito. Salimos a las 9:30 más o menos de Ely, Minnesota. Y llegamos aquí a nuestro campground aquí en Boundary Waters como eso de la 1:30 más o menos. Corrimos y pusimos todas las carpas. Esto nos tomó un buen rato. Fue muy difícil, tuvimos que cortar árboles para poder hacer el colgadero. Esta es la cocina. Un poquito muy rústica, pero es nuestra cocina, los dishes, tortillas ahí, nuestras canoas. Ya se está poniendo noche. Creo que son, si no estoy mal, son las 7 y algo. Este barril es especial para que los osos no lo abran.
agua, pero no es filtrada. Este es el filtro por si queremos quitarle solamente lo sucio. Esta es la hamaca de Cristian, él la puso. Muy bonita la hamaca roja. Para allá es donde vamos a traer las... Tenemos que ir a traer pedazos de árboles para poder el fuego. Hoy comimos en la mañana unos sándwiches hechos en un microwave, pero allá en Ely, y de ahí comimos unos snacks en el camino. Nos hicimos casi 5 horas de camino para llegar aquí. Y también después Milan, que es de Bulgaria, él nos proveyó de un queso muy rico, por cierto. Y también comimos pan que él hace personalmente, él mismo lo hace. Y de ahí a nuestro muy buen amigo él nos proveyó de la comida. ¿Cómo te llamas? ¿Sí, no? Humberto. Humberto nos proveyó de la comida, carne de venado, por cierto, muy rica, en salsa verde, con chiles de árbol adentro. Y también nos proveyó de... con un arroz bien rico, un arroz, es una sopa de arroz. Y ahorita ya fueron a agarrar unos pescados. Ya han agarrado 2 pescados. Está ahí uno que es un orden, un pescado grande. Tenemos las trampas, yo sé que no las pueden ver probablemente por ya lo oscuro, pero ahí tenemos trampa para los crayfish. Son langostinos que hay aquí. Tenemos 3 diferentes tipos de trampa para comer un caldo de crayfish. Así que eso es lo de hoy. Le doy gracias a Dios por un buen día, una buena tarde, nos proveyó de una buena tormenta, pero gracias a Dios esa tormenta pasó ya que habíamos llegado y habíamos puesto nuestras cosas. Así que les sigo haciendo un update de mañana. Hasta mañana. God said, let there be vault between the waters to separate water from water. So God made the vault and separated the water under the vault. Water above it, and it was so. God called the vault sky, and there was evening and there was morning. Second. You notice that he goes evening and morning instead of morning and evening? Yeah. I always think of a day as like morning and evening. Okay. So you're trying to say the night for you is morning. The daylight. Yeah. And God said, let there be light in the vault. The sky separate the day from the night. And let them serve. Okay, let them serve. Buenos días, good morning. We're on our day trip, en nuestro viaje de campamento ahorita. Vamos a de cacería, y estamos en medio de un río, de un arroyo, no sé cómo se llame. Allá va Kevin, va Humberto, Brian, Kevin, me, Daniel, and Edgar up there. So we're gonna keep going, and we'll see in a little bit. We'll see what we got. Right. Unbelievable. Acabamos de pasar un dam. River. Se mira por allá atrás. Hicimos lo que creo que muchos no harían por cuestión de safety.
Pero ahí está el dam, hasta se mira cómo está. Por allá nos subimos también nosotros y Humberto hizo lo loco, se subió en contra del agua. Tiene el síndrome del agua. Tiene el síndrome. Tiene el síndrome. Miren, para que vean una casa de beaver. Está súper grande. Brother Bear. Estamos en medio de la nada. Bueno, en medio de lo mucho. Con cuidado, Kevin. Tenemos al grupo completamente arriesgando su vida y tenemos a Bear Grylls con nosotros. Bear Grylls, ¿qué se siente andar yendo para las partes más peligrosas? This is like ice cream for you. Esto es como una nieve para ti, ¿verdad? I'm scared. Estamos en medio de la casi cerca de las canoas. Nos ha tomado más de una hora y miren lo que me acabo de encontrar. This is so cool. This is so cool. Ah, no te pase. It's a beaver head. Oh my goodness. Guárdala. So cool. Frena, Edgar. Edgar, frena. Cuidado. Se llama... Good job. Aquí va Bear Grylls junto con el... Yogi, el oso Grylls y el oso Yogi. No puedo. Pues. Dos osos van. Brian is cleaning up the beaver's house. ¿Quieres que la ayudemos? No, ponte a un lado para que... Acércate. Imagínense, si eso fue, es de bajada, es más fácil. Imagínense de subida. Humberto lo hizo de subida. All right. Ahí está Humberto y Kevin. Nosotros le robamos a los beavers un poco de leña, bien cortada, bien perfecta, miren. Corte perfecto y va Kevin y Humberto a robar también porque son rateros igual que nosotros. Nosotros les dimos el ejemplo. Pero creo que andan teniendo un poco de problemas. Kevin se está mirando las manos, trae una coletita bien cute. So, I don't know if you can see this.
pero allá está Keegan. No, es... ¿Cómo se llama el de Man vs. Wild? Bear Grylls. Está allá. ¡Bear! ¡Ay! ¡Cacha algo, Bear! Nosotros vamos a esa isla. Nosotros vamos a esa. Esa que está ahí justo enfrente es isla. Yo vamos sé a que... rodearla toda. Vamos a rodearla y le mostramos cómo se mira. Aquí estamos Edgar y yo. Estamos subiendo una pequeña montaña. Sí, se lo voy a mostrar ya que estemos hasta arriba. Para que puedan ver nuestro campsite. Este lugar peligroso. Pero no imposible. Súper alto. Pero tampoco está... Looks like there was a fire here. Long time ago. Oh my goodness. Les voy a enseñar. Pues mira. Derecho ya está nuestro campamento. Donde encontramos los beavers y es allá derecho, se mira limpio, como casi desde las 9 hasta las 2, casi 3 de la tarde, ida y vuelta. Vamos a continuar explorando esta pequeña isla. Estamos aquí en una isla, la misma que subimos hace rato. Es muy bonita, por cierto. Ahorita Edgar y yo acabamos de ver qué tan bonita es y vamos a mañana con los chavos para cazarnos chipmunk para comida. Lo dejo con Edgar remando. Okay. Here we have fish, and Milan is cooking. I mean, he's cleaning up the fish, and Paul, he's gonna teach Milan. Hey, buenas noches. And so, Milan, who teach you to clean that up again? Your wife? Oh, you learn by yourself? Northern, and because we're on video, we can make it look like it's a huge one. It is a huge one. It's almost like 25 pounds. Bellas flores al pasar,
al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón. Here we have Milan. Milan is going to explain a little bit what's going on. Milan, what time is it? Just 9:20. 9:20, and what we're cooking, Milan? This is a Mexican special. Mexican special. So what we're cooking, Humberto? Pollo. Chicken of the lake. Dos pollos que capturaron. Dos pollos que capturaron, aquí están los pollos, ahí están las cabecitas sabrosas y crayfish. Y va a ser un caldito sabroso, ricosón. Aquí tenemos a Rothenberg, he's hungry already. Sí. He's wishing to be in there. 9:30, it's time to go to bed. It's time to go to bed. No, no. I don't think so. The time is beginning. Tengo actualmente una buena noticia. Nuestro campamento tiene su mascota oficial. Se llama Paul Junior. A los televidentes. Come on, Paul Junior, let's go. Let's have a walk. We're going on a walk with Paul Junior. This way, John. Aquí estamos, vamos a tomarnos un selfie con el Moy, Wilmar y Kevin. Y miren ese hermoso view. ¿Qué oso? Oh, discúlpeme, camarógrafo, soy inexperto. En Gringolandia pues no hablan los camarógrafos. Pero vengan, acérquense, acérquense. Un poco más. No tanto. Más para atrás. Miren. Esta es una señal de que por arriba, yo venía bajando. Veníamos bajando todo el equipo. Así que. Normalmente no trae un equipo, pero si lo traen, cómprelo en Walmart. Ahí están mis productos. Oh, this is a no brand for me. This is another brand. I'm sorry. Come on here. Here we have Dan Berkey. He brought his whole computer. Look at the size of that. That's a whole computer. He's recording crazy stuff. Yeah. Here we have. Talking to the whole computer. Yeah. It's almost like a desktop. Yeah. No, it's my phone. It's old man phone. Is that your little video camera? That's my little video camera. Very cool. Yeah. We have Bear Grylls. Awesome. No. Our group? Yeah. Some of the air guys? Yeah. Nice. Four green guys going up there. Just hopefully they know what they're doing. Can you get a video of our camp? Are they the secrets so they can bring back yours? Yeah. Alright, look at that guy. He takes things pretty seriously. Yeah, but. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, alright, by the 8th. Where did all the packages go? This is the other group campsite. It's a pretty well gringo organized group. Except with him. We don't know what he is yet. I'm Bulgarian. Alright.
Then you should know how to say good when you're doing something, right? I know. Why, how? That's bueno. That's good. All right. That's the Rome Bulgaria. This Bulgaria, the street Bulgaria in Mexico. That's called a street Bulgaria. Bulgaria Avenue. I did not know you guys have a famous guy here. No, the Jamaican. Yeah, the Jamaican guy. The Jamaican. Oh. Yeah. Usain Bolt. Yeah. He's here with you guys. How you doing? How's the marijuana from Jamaica? So, are you gonna show this at for the bishop meeting? Solar charger. Oh! Ahí está Kevin. Él está cazando squirrels. Ya le pegó a uno, pero no. Ya fue, ya escapó. Aquí le ha pegado a tres. Ahí viene. Es wild man. It's a wild man. We're leaving a Squirrel Island. Goodbye, damn Berkey. I think he likes me here now. He thinks that he's tight still. So we have Paul Jr. here. That Paul, where are you? I'm gonna let him go. Hi, Paul. See you later, Paul. See you later, Paul. Yeah, I know you're happy. Finalmente ha llegado el día. Se ha terminado la hora de acampar. Y aquí está. You gotta shut that off and start packing. Dice que empecemos a empacar. El guapo se le quitó lo guapo y lo glamuroso. Hasta hace sonido como el de ardilla ya. Vamos a ver, tenemos aquí el fuego. Nuestro campo bien sanitizado. Beautiful morning. Let's show over here. Someone is getting naked. ¡Ah! Oh, ¡ahí está Milan! Sacrificio todo, ¿verdad? So packing up. Alright. See you later. Good to go. Transmitting from the last moment of our camp. We're about to leave this place. Here we have Brian. Brian, tell us how was your experience? Great experience. ¿Y en español cómo fue? Fue una experiencia increíble. Oh, wow. No pude cazar squirrels. Hoy se están riendo de ti. Allá está Kevin todavía tratando de atacar a los squirrels con un palo. Kevin, you're not gonna kill them. All right. Aquí tenemos a Lupe, Lupe Esparza. Tenemos a Lupe Esparza desde Bronco para el mundo. Tenemos también aquí el indio de la India más famoso. Bueno, que no era de Afganistán. Con su chaleco explosivo. Me confunden cada ratito, decídanse de dónde soy. Porque me estoy confundiendo. De Irán. De Irán, bueno, está bien, pero pónganse de acuerdo. Aquí tenemos a Paul, a Milan de Italia. And we're about to head. We need to go that way, around 5 hours away from here. It's a restaurant that is waiting for us. Okay. All right, see you.
Orleans. Hold on, hold on. Good evening. Beautiful place. There is Christian. Hey, Bear Grylls and hey. Yogi Bear. Are you felices para hearlos? Para hee. Ho ho ho. Alright, here's my team. We're heading out that direction. For around 5 hours. 5 más horas nos vamos para allá. Okay. Aquí están los dos señores. Y yo voy muy cansado. Miren. Traigo mucha carga. Pero it's fine, it's okay. It's okay. Esta. Y tenemos que caminar porque hay una cascada. Se las voy a mostrar. Ah. Ahí está la cascada. Muy bonita. Bueno, no es una super cascada. Pero no se puede bajar o subir en bote. Muy bonita. Y lo pasé. Muy difícil. Ahí va Edgar. Cargando su un barrilón, se llama el barril, es para que los osos, los bears, no se coman la comida que traemos, porque hay varios osos por acá. Entonces por eso, pero también aquí traemos a Bear Grylls. Él solamente nos hizo el Mexican Bear. Y al osito, el Yogi Bear, él solo nos hizo: hey Bear Grylls, ¿cómo se siente, Bear Grylls? ¿Puedo tener tu autógrafo? Dame un beso. Hey Yogi Bear. Oh man. Fun. So we'll see. See you later, porque todavía faltan como unas, no sé, unas dos cuadras más para llegar. Hay gente como Bear Grylls que arriesga todo, pero el Bear Grylls todavía es más pasado de lanza. Si el Bear Grylls está súper chido, Bear Grylls se pasa de lanza. Ahorita lo vamos a ver en acción. ¡Bear Grylls! Aquí viene. Nunca habían visto algo similar. Nunca habían visto algo semejante a esto. Miren, por ahí viene, ahí viene. Miren nomás, él no se agüita ni se espanta, él va con los pies arriba. ¡Bear Grylls! Mira nomás, acostado. Bueno, parece ser que casi hemos terminado la aventura. Falta el último paso, que es ir y comer algo rico. Aquí tenemos, también conmigo tengo a el joven que cruza los falls como si fuera nada, come con los beavers, y aquí no, tenemos y maneja y sube cascadas aquí tenemos aquí al de la India. Tenemos aquí Bear Grylls, alias el guapo de la selva. Ya se me quitó todo. Ya no puede, ya no. No tengo el machete. No, sin el machete no eres nada, bro. No, es como yo, sin mi esposa no soy nada. Aquí tenemos a los... Bueno, ¿cómo podemos hablar de estos dos? El free refill. Nos apuramos porque ya queremos ir a comer. Oye, que a Brian dice que Brian dice que no se quería levantar, que porque estaba frío. Pero baño con nada más así. Baño María. Bear Grylls. Ahí está el resto del crew. Todos se miran muy. Entraron bien, bien valientes, pero ahorita ya están como agüitados. What's going on, brother? Another one of the cool people that wore their shirt. Yeah.
the few, the proud. No, no. Aquí tenemos a Andrew Evel. Did you ever got to eat Fogo de Chao de Monkey? No, no, the chickmunk. No, Fogo de chickmunk. Fogo de chickmunk. Chickmunk in the Fogo. Here we have the best team in town. Yes, we do. We have the best. Yeah. Did you mow all the lawn? I did. All right. Pruning? Yes, Dick and I pruned. All right. All right. Here we have Pastor Justino. Hola, buenos dias. Buenos dias. Mi papá. Tu papá. The small sign, but it's fun, but it's small but fun or something like that. I haven't put my t-shirt on yet. You have to. Man. I will. I gotta wait till Jeffy and yeah. Oh my goodness. That kinda hurt. Here we have Dick. What? 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 And Wilmar. And the canoes. Gracias. Here we have Milan, my best friend, Milan. How you doing, Milan? Thank you so much for all the food that you gave us. The best, I'm serious. Man, you guys missed all the best food from Milan. What's the best? She's simply the best. Look, El Costeño Grande. Finalmente hemos llegado al final del trip y estamos aquí con todos los chavos de la iglesia Jesús Gloria y Cross Glory, que domina. Y voy a mi hermano me está diciendo lo que ya sé que voy a hacer, pero está chido, está bien. Entonces voy a pasar aquí para presentarse. Aquí está Paulson. A ver, pásalo. Hey guys, take a look, somebody grab it, pass it down the table. Take a look and pass it down. Turn it around. The other way. You swim. Espero que les gustó la aventura de Boundary Waters, Minnesota, here in Healy. Especial, ya. So, we'll see you soon. And here we have Paul Jr. Bueno, pues con la noticia que Christian y venía manejando. Y eso no se parece a mi y... Y hubo una pequeña desviación, no supimos dónde, pero venimos a dar a Duluth. No, es cierto, venimos a visitar a mi tío que vive aquí enfrente y nos invitó a cenar. Venimos a dar a Duluth, como una hora. Fue de viaje y no podemos entrar a la más casa. Más o menos una hora de desviación, pero así está bien.